Sí, su desear, pero es lo más lindo que hay. Ojo al mensaje que ha dejado Leo Messi en redes sociales y que ha sorprendido a todos. Que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro. Y es que el propio Messi ha recibido también unas declaraciones increíbles de un ex entrenador. Ya no puedo pedir nada, la verdad que... Bueno, ha pasado ya un mes de aquella final entre Argentina y Francia que coronó a la Argentina de Messi como campeona del mundo. Pero Leo Messi no olvida aquello que pasó y ha dejado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Y dijo lo siguiente: un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo este tiempo que terminamos levantando la copa que tanto deseábamos todos. Obviamente ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos. Así lo dijo Leo Messi en una publicación donde también dejó un vídeo con varias instantáneas de todo lo que pasó en el certamen mundialista. Pero no se quedó ahí y prosiguió diciendo: qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos. Y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me las ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado. Y no estaba equivocado porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos campeones del mundo. Así concluyó su mensaje Leo Messi en Instagram. Y vamos con la segunda noticia. Y es que también ha hablado del Mundial de Messi Fran Rijkaard, el técnico del Barcelona que hizo debutar al argentino en el primer equipo culé, y tuvo estas maravillosas palabras para la pulga: tampoco es que las lágrimas rodaran por mis mejillas después de la final del mundial, pero pude animar como un cachorro porque Messi lo había logrado. Él también es único, ¿no? Estuve viendo la final del mundial entre Argentina y Francia principalmente como seguidor de Messi. Creo que obtuvo lo que merecía. Así lo dijo un Rijkaard que se mostró muy agradecido con Messi por el gesto que tuvo el argentino con él y su hijo en 2017. Mi hijo Santi tenía muchas ganas de ver un partido del Barcelona. Yo no era muy aficionado a los estadios en ese momento. Conseguí las entradas a través del delegado del equipo, Carles Naval. Entonces ven a un entrenamiento, me dijo. Messi fue súper agradable y accesible. Nos abrazamos y nos hicimos fotos. Eso fue por supuesto especialmente divertido para mi hijo. Cuando volví a encontrarme con Messi después de mucho tiempo, me hizo sentir algo especial. Se ha convertido en la gran estrella que todo el mundo del fútbol está mirando con la boca abierta.